Ahora sí vamos a comenzar. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Paula Klenner y desde la Oficina Regional de Educación de la UNESCO, junto a la Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia, le damos una calurosa bienvenida en este día un poco frío en Chile. Nos alegra muchísimo contar con su participación en lo que ya es la quinta sesión de la serie de seminarios web No dejar a nadie atrás en tiempos de la pandemia del COVID-19. Esta serie está inspirada en el principio central de la Agenda 2030. Perdón, estaba acá escuchando mi eco en YouTube porque estamos acá transmitiendo por doble vía. Así que aprovecho de recordarles también que está el link disponible en el chat. Como les comentaba, nos alegra muchísimo contar con su participación en esta sesión, que está inspirada en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Agenda de Educación 2030, destacando la prioridad central de mantener el foco en esta emergencia en las personas más vulnerables e históricamente marginadas en este contexto, ¿no? Como ya habíamos destacado en algunas sesiones anteriores, esta serie tiene como objetivo apoyar a los ministerios de educación y a los diferentes actores educativos para el desarrollo, gestión y diseminación de evidencia que informe la respuesta educativa, no solamente pensando en lo inmediata, sino también en las acciones de mediano y largo plazo. La serie está siendo implementada en colaboración con el Grupo Regional de Educación y esta sesión específicamente se encuentra facilitada por la Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia. El foco de la conversación del día de hoy va a estar puesto en presentar alguna de las plataformas principales de recursos disponibles orientados especialmente a autoridades educativas, docentes, estudiantes y sus familias, para hacer frente al desafío de proveer servicios educativos en este contexto complejo. Para el abordaje de este tema y en términos de estructura del seminario web, estará dividido en una introducción temática que será realizada por la Red Interagencial, la presentación de expertos y agencias del Sistema de Naciones Unidas y una ronda de preguntas para finalizar con el cierre temático. La ronda de preguntas estará a cargo de Claudio Osorio, el facilitador de la INE, y que les saludará en unos segundos y realizará la introducción temática. Como podrán ver más abajo, existe una sección específica dedicada a preguntas y respuestas. Les pedimos que todas las realicen en esa sección, indicando a quién o quiénes del panel están dirigidas, ¿no? También, y sin más preámbulos, le dejo la palabra a Claudio Osorio. Claudio es facilitador de la comunidad hispana de la Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia y él realizará la introducción temática de esta sesión. Adelante, Claudio. Hola, Paula. No sé si me vas a compartir para poder iniciar el video. Sale que está detenido por ustedes. No se te escucha, Paula. Te acabo de habilitar. Estás ahí. Perfecto. Ahí sí. Ok. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días con todos y con todas. Veo que se han unido gente de toda América Latina, también de Europa, de Portugal y España. Así que muy buen día y buenas tardes con todos y con todas. Los que no conocen la red interagencial de educación en situaciones de emergencia, INE, es una red de personas y de instituciones, una red libre para todos aquellos que estén comprometidos e interesados en asegurar el derecho a la educación en situaciones de emergencia. Si bien nosotros nos constituimos ya hace casi 20 años, inicialmente con el gran objetivo de establecer unas normas mínimas para restablecer o para proveer los servicios educativos en situaciones de emergencia. Llevamos años trabajando en esto, aquí también en la región. Y, bueno, ¿por qué nos interesa generar o facilitar este espacio? Es decir, sabemos desde el comienzo, no solamente de esta emergencia, sino de muchas, que son necesarios poder restablecer estos servicios educativos. Es necesario tener algunas herramientas de diferente tipo para diferentes públicos objetivos del sector educación. Y desde el comienzo, no solamente como INE, sino todos nuestros miembros han estado esforzándose primero en identificar aquellas herramientas que actualmente existían previo a la pandemia, que fueran de utilidad para el sector educativo, tanto para los tomadores de decisión, los directores de escuela, los docentes, los estudiantes, pero también los padres de familia, de poder contar con recursos que hagan posible el poder asegurar este derecho a la educación. A lo largo
de estos meses que han transcurrido desde el inicio de la pandemia, que han empezado a afectar a nuestros países, y desde el inicio del grupo regional decidimos de hacer un esfuerzo colectivo y no individual de poder recopilar los recursos que cada institución miembro tiene, algunas también herramientas que se han ido desarrollando justamente a lo largo de esta pandemia, pero también reconocer que los propios ministerios, las propias instituciones de los diferentes países han ido algunas veces desempolvando, pero también desarrollando nuevos materiales frente a este nuevo desafío. Como grupo regional, para los países de América Latina y el Caribe, hicimos un acuerdo, y va a ser parte de esta seminario web, el poder mostrarles dónde hemos ido albergando esos materiales de los ministerios, de organismos de Naciones Unidas, de la sociedad civil, del sector privado, que se han ido poniendo y se han ido ofreciendo a los diferentes actores del sector educativo que están buscando, que están requiriendo este tipo de información. Sabemos también que muchos de ustedes que están participando acá tal vez van a tener sus propios materiales, y es un llamado también, esto es una invitación a que lo compartan, ¿ya? A que lo compartan para que los podamos hacer disponibles a través de estos sitios que les vamos a mostrar el día de hoy. Y hemos dividido este seminario web en las partes que Paula indicó inicialmente, porque sabemos que los materiales para los tomadores de decisión, autoridades del sector educativo, ya sea a nivel nacional, a nivel de las regiones, departamentos, provincias, como cada uno de sus países esté organizado, tienen que tomar decisiones, ¿verdad? Tienen que tomar decisiones, el director de la escuela o la directora de la escuela también tiene que tomar decisiones. Entonces, de manera de poder proveer instrumentos para los tomadores de decisiones en los diferentes niveles del sector educativo, también a los docentes que vemos y sabemos que están muy exigidos, y poder entregarle algunas herramientas que permitan no solamente el poder restablecer el proceso de aprendizaje, sino en qué puntos o en qué ámbitos curriculares prestar especial atención frente a esta situación, y finalmente también poder proveer algunas herramientas que se están haciendo disponibles para los padres y madres de familia y también los niños que están en sus casas, para poder completar el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también poder atender otro tipo de necesidades desde el punto de vista del apoyo psicosocial, ¿verdad? Del aspecto de protección, que pueden asegurar no solamente la protección de la niñez, sino también un adecuado ambiente de aprendizaje en los hogares, que sabemos que no siempre se cuenta con todos los recursos que quisiéramos. Entonces la idea es poder compartir con ustedes algunos de esta iniciativa, y sobre todo aquellos lugares donde como grupo y como instituciones estamos comprometidos en ir almacenando algunos de estos materiales para que sean de mayor facilidad y de mayor utilidad, para que se puedan usar en los diferentes rincones de nuestra querida América Latina y el Caribe. Entonces, por una parte, es una invitación a que conozcan estas plataformas y poder también enriquecerlas con las herramientas que ustedes están usando, que ustedes han desarrollado, y poderlas hacerlas disponibles no solamente dentro del país en el cual ustedes se encuentran, sino también aquellos países o aquellas personas o individuos o familias que lo están procurando, ¿ya? Entonces tenemos esa doble invitación. Por una parte, a que usen, pero lo otro también muy importante, a seguir enriqueciendo estos recursos, que esperamos que no solamente sean de utilidad para esta emergencia en particular, sino sabemos que somos una región expuesta a multitudes de amenazas, ¿verdad?, que se han ido hablando durante esta serie de seminarios, que tienen que ver con la población migrante, que tienen que ver con comunidades educativas expuestas a fenómenos naturales que siguen ocurriendo. Entonces queremos de alguna manera ir consolidando el esfuerzo que todos están haciendo para construir un conjunto de herramientas de utilidad para todos ustedes. Entonces, sin más que eso, dar por inicio entonces a este seminario web. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudio. Tú hiciste referencia que habías identificado muchísimos países presentes en la sesión. Yo he contado
alrededor de 17 ya en el chat que se han presentado, y ya tenemos además otro grupo de países que han ido presentándose también en el chat de YouTube que está funcionando en paralelo. Les agradecemos nuevamente la participación, muchísimas gracias Claudio, y como él también comentaba, la importancia de compartir experiencias, y para eso resulta interesante escucharlo de las voces de los propios países y de los propios ministerios de educación. Con eso quisiera darle el pase a Daniel Crespo. Daniel es coordinador nacional de la Unidad de Apoyo a la Mejora del Ministerio de Educación de Chile y nos va a contar un poco qué iniciativas se han implementado, de qué manera y algunos desafíos asociados. Adelante, Daniel, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, Paula. Gracias también a Claudio Osorio por la introducción. Saludarlos desde el Ministerio de Educación de Chile. Como comentaba Paula, yo soy coordinador nacional de apoyo a la mejora y internamente en la División de Educación General coordino el área pedagógica. Agradecer mucho a los expositores por la oportunidad de poder compartir lo que estamos haciendo y también agradecer, obviamente, a todos los que nos están acompañando. Voy a compartir mi pantalla porque el tiempo es escaso, así que vamos a aprovechar a entrar en materia. El fin de esta presentación es comentarles lo que hemos hecho. Se nos ha pedido que desde el Ministerio comentemos qué es lo que hemos hecho en relación a la crisis sanitaria y disponibilizarlo para los que quieran acceder a estos recursos. Naturalmente no voy a alcanzar a decir todos los recursos que se han disponibilizado, vamos a mencionar lo más importante, pero también la idea es poder orientarles un poco dónde pueden acceder a esos otros recursos durante el transcurso. Hay un marco previo muy interesante que ha dado los organizadores de este webinar, y yo quiero destacar tres puntos. Lo primero es que a través de diálogos regionales han invitado a tener presente tres desafíos que los menciono acá muy resumidamente, lo importante que es avanzar en innovación en el área de educación a distancia, la necesidad de avanzar hacia sistemas educativos resilientes y flexibles, ¿okay? Con un enfoque en la preparación, y voy a hacer un par de comentarios más adelante sobre la resiliencia y la flexibilidad de los sistemas educativos, y una nueva mentalidad y cambio de paradigma. Uno, este marco con una reflexión personal, que todo lo que vamos a mostrar acá, en el fondo es fruto de gran esfuerzo y de muchas personas, pero nunca es suficiente, y nunca es suficiente yo diría por dos razones. La primera es porque las brechas son muy grandes, y por más esfuerzo que nosotros hagamos, siempre vamos a quedar cortos de los esfuerzos que hay que hacer. Entonces no hay una política de brazos cruzados, tipo lo que vamos a enseñar ahora nos tiene muy contentos lo que se ha logrado, pero no hay ninguna política de brazos cruzados, hay mucho por hacer todavía. Y nunca es suficiente además porque nuestros estudiantes merecen todo y más, su capacidad infinita de seguir aprendiendo y seguir desarrollándose también nos tiene a nosotros constantemente desafiados. Lo segundo es decir que independiente que yo pueda mostrar algunos recursos que el Ministerio de Educación disponibiliza, los verdaderos protagonistas son los docentes en todo este panorama, porque nosotros disponibilizamos recursos, pero los que lo llevan a cabo, los que lo implementan son los docentes. También nombrar también a los padres y apoderados que están en las casas, muchas veces compatibilizando las tareas. Estos recursos también lo que busca es facilitar esa tarea, en ningún caso la hace de manera completa. Y después también un gran aplauso a nuestros estudiantes que son del sistema educativo, son el componente más resiliente. Nosotros sabemos que son los primeros en recuperarse y son los que nos van a sacar de toda esta crisis sanitaria que estamos viviendo, con su ánimo y con su mirada a futuro. Y lo último, que la pandemia hay que verla desde un enfoque apreciativo, sin quitarle una gota de la gravedad que tiene y que conlleva. Nos han entregado grandes oportunidades, yo voy a mencionar solo dos. Una es validar la educación remota como una opción. Es algo que venía ya barruntando el sistema, pero que no había tenido la oportunidad de mostrarse. Y lo otro, la flexibilización en prácticas y la cultura pedagógica. Yo solo voy a mencionar durante mi exposición el decreto 67 de evaluación
evaluación, que lo que hace es relevar el uso pedagógico de la evaluación formativa, y el currículum transitorio, que voy a hablar muy brevemente de eso, pero creo que ahí hay dos temas que vale la pena abordar en el futuro con más profundidad. Y una breve reflexión sobre el eventual retorno a clases presenciales, porque no hay una fecha cierta para el retorno, hay un elemento sanitario muy importante, pero creo que será el gran tema de la política pública, y nos obliga a cambiar por dos razones, en el fondo. O dicho de otra forma, no podemos volver igual. Cuando regresemos a las clases presenciales, no podemos volver de la misma manera. Y primero, por la brecha acá en Chile. En el peor de los casos, tenemos estudiantes que han estado 8 meses sin clases por contingencias nacionales. Desde el año pasado tuvimos un paro docente, después el conocido estallido social, que también obligó a suspender las clases en muchos establecimientos, las vacaciones de verano que vinieron entre medio, y ahora la crisis sanitaria. Es decir, que tenemos casi un año pedagógico sin clases, y si es que uno se pone a analizar, implica también olvido. Implica que no se vio lo que se tenía que ver, implica que no están las bases para el siguiente año. Entonces, poniéndonos, digamos, en el peor de los escenarios, podríamos hablar también de una brecha de al menos 2 años pedagógicos que vamos a enfrentar. Entonces, tenemos que cambiar la forma en la que vamos a regresar, no podemos volver igual, hay que poner foco. Y también, dadas las oportunidades que han surgido de innovar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de introducir mentalidad lúdica en este mismo proceso. La transversalidad de lo socioemocional también es un tema que se ha relevado mucho, y eso por mencionar algunos nada más. Voy a ordenar la exposición hablando de recursos online, recursos offline y otros recursos de emergencia que han tenido que surgir. Me voy a detener sobre todo en dos recursos, y los otros los voy a mencionar rápidamente por el tiempo, que es bastante escaso. ¿Ya? No es que nosotros hayamos diseñado la bajada de la política pública en esta forma, solo responde a un orden que he querido darle a la exposición para facilitar la comprensión. Entonces voy a partir con los recursos online, y el primero, y aquí me voy a salir un poco de la presentación, el primero es la habilitación de la web Aprendo en Línea. Quiero compartir mi pantalla a mi navegador de internet para poder mostrarles un poco cómo es navegar por este sitio. Me parece que es la mejor forma de... No sé si Claudio me puede confirmar que estamos viendo efectivamente el navegador en este momento. Sí, se está viendo. Super. No hay problema. Muchas gracias. Entonces, esta es la plataforma que hemos disponibilizado del Ministerio de Educación. Es un esfuerzo conjunto, lo ha liderado la unidad de currículum, un tremendo trabajo, y en el fondo quiero explicarles un poco cómo funciona y después contarles algunos datos de esta plataforma que ha tenido, algunos datos del impacto que ha tenido esta plataforma. Pero básicamente, como ustedes ven, es una plataforma que es de acceso gratuito, de hecho no requiere datos móviles. También es una plataforma que pone énfasis en lenguaje y comunicación y matemática, naturalmente por la base que significan estas asignaturas para el avance del aprendizaje de los estudiantes, pero que tiene un énfasis muy importante en la educación integral de los estudiantes. Por lo tanto, también está disponible material y orientaciones para otras asignaturas. Y lo interesante de esta página también es que lo hemos concentrado aquí. Y voy a navegar muy rápidamente para contarles cómo son los elementos principales de esta página. Lo primero es que esta página funciona en conjunto con el texto escolar. Hemos hecho un esfuerzo muy importante, y el ministro pidió que así lo sea, de hacer una campaña de entrega de texto escolar y asegurarnos que todos los estudiantes tuvieran acceso al texto escolar. No es momento de inventar la rueda tampoco, sino de tomar lo que ya estaba hecho y disponibilizarlo de mejor forma, y hacerlo dialogar con las innovaciones que podemos hacer, ¿okay? A veces nos confundimos un poco y las innovaciones vienen con mucha pirotecnia, y a veces lo que hay que hacer simplemente es hacer dialogar lo que ya está con un nuevo énfasis que se puede dar a través de la tecnología, por ejemplo. Entonces, un docente, un estudiante puede entrar acá. Vamos a entrar, por ejemplo, simulando que yo estuviera en primero básico, y lo que yo voy a encontrar acá es una planificación semana a semana, con 4 clases semanales,
Estas clases están sacadas, digamos, dialogan con el texto escolar, tienen además un solucionario y tienen además un ticket de salida para poder monitorear el logro de aprendizaje. Por ejemplo, si es que yo accedo a esta primera clase del texto escolar, tengo un video que acompaña esta clase. No voy a poner el audio del video, pero en el fondo, solo para adelantarlo muy rápido, es una clase que va orientando cómo ocupar el texto escolar y la planificación de esta clase. Y como pueden ver, en el fondo tenemos ahí una docente que está explicando la clase. Es video breve, es un video bastante breve. Se puede descargar también esta clase. Y además tenemos otros videos que están pensados en orientar a los apoderados en temas específicos como la lectoescritura. Cada uno de los niveles también tiene un complemento que se llama el plan Aprendo en Casa, que son actividades pensadas para complementar lo que se está haciendo ya desde el Aprendo en Línea en el marco que les decía anteriormente. Son actividades en general que tienen son más cortas y tienen un énfasis mucho más lúdico, ¿okay? Y dialoga también con el canal educativo que voy a mencionar un poquito más adelante, pero también acá podemos acceder a las clases que se están presentando a través de la plataforma de televisión. Entonces, como pueden ver, los recursos, la idea siempre fue disponibilizar los recursos en un solo lugar y que dialoguen entre ellos. Acá el estudiante puede elegir hacer, por ejemplo, una de estas clases que son breves. Estamos pensando, y aprovecho a hacer un llamado a no sobrecargar a los estudiantes y no sobrecargar a nuestros docentes también. Recordemos que una de las experiencias que hemos sacado de todo esto es recordar que lo socioemocional es tan importante como el desarrollo de los aprendizajes y además que no son cosas distintas, son una y la misma cosa. Entonces podría, como les decía, un estudiante elegir hacer, por ejemplo, algo de esto y hacer una actividad que encuentra en uno de estos cuadernillos que los puede descargar, ¿okay? Como pueden ver, son de muy fácil acceso. Esto está pensado para hacerlo de manera impresa, ¿okay? No online. Bien, entonces, como ven, son actividades bastante fáciles. Vamos a ver un poco de matemática. Yo lo que estoy haciendo es mostrar con la mayor naturalidad posible cómo funciona este sitio. En matemática, por ejemplo, yo puedo pensar que estoy en cuarto básico, por lo tanto tengo lo mismo, tengo un plan de trabajo, semana a semana, correcto. El plan Aprendo en Casa, como les decía, que es un cuadernillo que tiene un fin más lúdico. Son actividades mucho más cortas, pensando en un día a día, bastante coloridas para los estudiantes además. Pensando en que un estudiante puede hacer una clase de 40 minutos en la mañana y en la tarde hacer una actividad un poco más lúdica, que en el fondo además que tenga la mayor autonomía posible, y digo la mayor autonomía posible porque en el fondo la realidad hay mucha dispersión en las realidades que vemos. Bien, entonces, tema material complementario, pueden ver que aquí están los videos. Si vuelvo entonces al Aprendo en Línea, voy a aprender usando el texto escolar, que es la apuesta que estamos haciendo con nosotros, como les decía, o explorar otra asignatura, correcto, en qué curso voy, vamos a suponer que voy en quinto básico, y quiero planificar o abordar educación física y salud, ¿verdad? Entonces tengo orientaciones. En muchos casos también, como les voy a mostrar, en primero básico se acompaña con videos. Y así, en el fondo, vamos trabajando y acompañando con recursos a la familia. Este sitio, una de las cosas que destaco yo de el Aprendo en Línea fue la velocidad con la que logró la unidad de currículum y todos quienes trabajaron en esto sacarlo, y es un sitio vivo, además es un sitio que sigue mejorando, se sigue adaptando a los requerimientos.
y aquí complementar un poco un botón que le dije que me interesaba hablar mucho, pero aquí está publicada la priorización curricular para los para acceso de los docentes, el acceso universal, pero está, lo armamos pensando en nuestros docentes, que en el fondo está aquí explicado el currículum transitorio, ¿okay? En aquellas asignaturas donde se hizo una priorización curricular, lo que se hizo fue dos niveles de objetivos de aprendizaje para abordar, nivel 1 y nivel 2. Sería muy interesante en otra ocasión quizá explicar con más profundidad lo que se hizo, pero este año lo que se está buscando es que se puedan abordar los niveles, los objetivos de aprendizaje relacionados al nivel 1. Y pensando en el eventual retorno a clase, lo que hay es un plan pedagógico para este retorno, que al menos tiene tres componentes, que ya los ha anunciado el ministro, que es una etapa de nivelación, que va a ser una etapa que es un mes y se puede ampliar, según las necesidades del establecimiento. En paralelo, la Agencia de la Calidad va a hacer un diagnóstico integral en los establecimientos. Y después viene lo que estamos viendo ahora, que es el currículum transitorio, que aquí está bastante bien explicado, y yo les invito a poder ver los fundamentos y el trabajo que se ha hecho en el currículum, además que es un trabajo transversal. Esto, el currículum transitorio, como ustedes saben, el Consejo Nacional de Educación es quien da un visto bueno final de este currículum, lo aprueba, por lo tanto es un trabajo que nos tiene como país bastante contentos, y que también nos muestra una vez más una de las oportunidades que nos ha dado esta pandemia, que es recordar algo, porque siempre ha sido así, pero recordar que el currículum no es una camisa de fuerza y que está al servicio de nosotros y no nosotros al servicio del currículum. Es un estándar nacional, pero nunca ha sido una camisa de fuerza, no pretende serlo. Educación parvularia, que tiene cosas muy importantes, el énfasis en lo técnico profesional, educación de jóvenes y adultos, cultura, arte y entretención, vida activa y emocional. Y después tenemos un lugar para ver las conferencias virtuales que estamos haciendo, la biblioteca digital escolar, que voy a abordarlo más adelante, que es muy interesante. Aquí hay también un botón para la prueba de ingreso a la educación superior, también les voy a contar una diapositiva muy brevemente, y esto, bueno, los textos escolares y herramientas digitales, donde podemos encontrar muchas aplicaciones, que son de acceso universal también, y hay una actividad mensual que se propone, ahora estamos hablando en Chile de el mes del mar. Entonces voy a volver a la PPT, ese fue un recorrido muy rápido por el Aprendo en Línea, yo les invito a verlo, a aprovechar todo lo que está ahí. Voy ahora a compartir nuevamente mi presentación para poder comentarles de otros recursos distintos a la presentación. Perdón, otros recursos distintos a la plataforma. Claudio, ¿tú me podrías confirmar si estoy mostrando ya la presentación nuevamente? ¿O Paula? No, sí, se está viendo la presentación. Súper. Algunos datos de la plataforma que acabamos de ver, tiene 4 millones de usuarios al día de ayer, eso es lo que teníamos, 4 millones de usuarios, pero 9, casi 10 millones de sesiones únicas. Varía mucho, o sea, al principio tuvimos muchas más visitas, después se regularizó, yo estaba viendo el gráfico, digamos, y más o menos tenemos 200.000 visitas diarias, no necesita datos móviles, como les había comentado. Es una plataforma educativa abierta a todas las dimensiones del aprendizaje. Hay un foco especial en lenguaje y matemática, sin dejar otras dimensiones del desarrollo integral como las emociones, la actividad física, la cultura, el arte, la entretención. Y en este momento estamos desarrollando una versión espejo del sitio especial para docentes, ¿okay? Que lo estamos pensando para que los docentes tengan más facilidad y más orientación al momento de acceder a estos recursos. Un segundo tema online que se ha hecho es, en conjunto con la Fundación Chile, disponibilizar para los establecimientos la plataforma G Suite, que incluye el Google Classroom, ¿okay? Esto permite que ellos puedan acceder de manera ilimitada a cuentas de email institucionales para toda la comunidad escolar,
tener un sistema de gestión de aprendizaje a distancia como Google Classroom. Nosotros estamos disponibilizando Google Classroom, no implica que los establecimientos tengan que ocuparlo específicamente. También un sistema de videoconferencias Google Meet, de almacenamiento en Drive, etc. Y esto con el fin de facilitar la gestión de los equipos de gestión con los docentes y también de los docentes a su vez con los estudiantes. Para esto también hemos disponibilizado orientaciones y capacitaciones en Aprendo en Línea. Pueden los docentes acceder a estas capacitaciones en este link que yo dejo acá, Aprendo en Línea Soporte. A la fecha lo hemos disponibilizado para 900 sostenedores y 4.000 establecimientos, y seguimos trabajando para que podamos disponibilizarlos para más. Acá, perdón, yo tengo un pequeño error en la presentación. Yo lo que quería poner acá es que las capacitaciones los pueden encontrar en Aprendo en Línea, y aquellos directores de establecimientos chilenos que quieran solicitar el acceso lo pueden hacer a través de la comunidad escolar. Otro gran trabajo que se hizo desde el Ministerio de Educación fue una alianza estratégica con preuniversitarios para disponibilizar para todos los estudiantes que deseen prepararse para la nueva prueba de admisión para la Educación Superior 2020 a través de una plataforma en línea. ¿Okay? Eso se hizo con los preuniversitarios CEPECH, Pedro Valdivia y Puntaje Nacional. Pueden acceder a esto y inscribirse los estudiantes a través de la página Aprendo en Línea también. La biblioteca escolar digital escolar, es otro recurso digital que se habilitó. Tiene disponible más de 10.000 recursos pedagógicos y un plan de lectura mensual. Y además se inauguró hace pocos días una plataforma de lectoescritura digital. ¿Okay? La idea es apoyar el hábito de lectura, pero sobre todo se busca crear la comunidad lectora más grande del país. Es una herramienta interactiva para que puede soportar 400.000 docentes, y la idea es que ellos puedan retroalimentar la lectura de sus estudiantes y hacer incluso clubes de lectura con los estudiantes. Es una iniciativa bastante, bastante original y que estamos muy ansiosos de que se ocupe, y yo creo que hay que tener esta iniciativa específicamente muy, muy en la vista. ¿Sí? Disculpa por la interrupción, solo para comentarte que quedan 2 minutos. Perfecto. Muchas gracias. Entonces voy a poner 2 minutos acá. Les cuento webinars y cursos. Hay 3 líneas específicas: línea socioemocional, currículum transitorio y decreto de evaluación, y capacidades para directivos y docentes frente a la crisis. También están en el Aprendo en Línea. Y voy a hacer un barrido muy rápido en estos 2 minutos que me quedan de los recursos offline que hemos hecho. El primero, que hay ahí un esfuerzo conjunto a nivel nacional para disponibilizar TV Educa Chile. Es un canal que se puede acceder desde cualquier televisión chilena. El Mineduc está aportando ahí con específicamente con el Aprendo TV, que son clases todos los días de 11 a 17 horas. Y además, dando anticipado la programación, la parrilla programática para que los docentes puedan planificar también en base a este recurso. Hicimos una campaña también con los diarios nacionales, más de 15 periódicos o diarios nacionales a lo largo de todas las regiones del país disponibilizaron páginas con contenido pedagógico hecho por el Mineduc. Hicimos un plan de material impreso bajo la pregunta: ¿qué hacemos con aquellas escuelas en zonas rurales con bajo acceso a internet? Y más de 380.000 estudiantes de primero a cuarto medio recibieron en el fondo material impreso, y aquí fue un esfuerzo conjunto entre varios ministerios y también las Fuerzas Armadas. Después tenemos una línea muy importante que hemos hecho de aprendizaje socioemocional. Ahí solo comentar que además de varias cápsulas y orientaciones, hemos disponibilizado para todos los docentes del país 230.000 ejemplares de una bitácora docente que busca en el fondo fortalecer la línea de aprendizaje socioemocional. El programa de alimentación escolar, que hemos repartido más de 1.5 millones de canastas, lo que en logística implica repartir 18.200 toneladas de mercadería en más de 12.000 escuelas y jardines en todo Chile.
Esto incluye también canastas de alimentación celíaca. Sé que estábamos hablando de recursos pedagógicos, pero nos pareció muy importante también mencionar esto. También hicimos un esfuerzo por adelantar la entrega de 125.000 computadores, pero, y también algunos recursos que quiero también señalar porque creo que son muy importantes compartirlos, que son protocolos de orientaciones. Si no me equivoco, esto es lo que había preparado para comentarles, junto con los énfasis pedagógicos que les dije. Quedar, Paula, a disposición de aquellos que quieran profundizar en alguno de estos recursos. Y en honor al tiempo también te dejo la palabra, Paula, porque sé que tenemos varios expertos que nos van a aportar una mirada muy interesante. Muchísimas gracias, Daniel. Nos quedamos con algunos de tus mensajes clave. Vemos la importancia de diversificar las modalidades, no solamente concentrar los esfuerzos en las modalidades online, sabiendo las brechas digitales y de acceso a Internet que existen en la región, pero sin duda también la importancia de tener presente en estas soluciones de forma permanente a las y los docentes, ¿no? Que son quienes han implementado y han llevado a cabo importantes transformaciones a las modalidades en que realizaban sus clases. Para continuar en el tema, pero desde una perspectiva desde Naciones Unidas y contar respecto a algunos recursos educativos dirigidos a autoridades educativas, me gustaría dar el pase a Ruth Custode. Ruth es especialista regional de educación de la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe. Así que adelante, Ruth, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Paula. Si me abres la cámara, por favor. Ok, perfecto. Bueno, muy buenos días con todos y todas. Permítanme presentarme nuevamente. Mi nombre es Ruth Custode, soy la especialista de Educación en Emergencias de la Oficina Regional de UNICEF, que tiene base en Panamá. Y el día de hoy quiero compartir algunos de los recursos que, yo digo algunos, pero son muchísimos. Creo que una de las cosas que ha pasado en esta pandemia es que nos hemos vuelto muy productivos. El trabajo, el teletrabajo hace que seamos muy productivos. Y hemos recopilado muchísimo material. Entonces, permítanme compartirles mi pantalla. Por favor, cuéntenme si están viendo. Sí, sin problemas, Ruth. Ok, entonces, no sé por qué no veo yo así. Bueno, perfecto. Entonces, básicamente, les voy a hablar un poco de los recursos que se han desarrollado tanto a nivel global como a nivel regional y algunos de los recursos que UNICEF y otros socios han desarrollado. Entonces, empezando por los recursos globales, les he puesto aquí para que cuando ustedes tengan la presentación también puedan ver. Voy a hablar de tres grandes grupos. El primero son todos los recursos del Clúster Global de Educación. El Clúster Global de Educación a nivel global está coliderado por UNICEF y Save the Children y tiene la participación de muchos otros actores. Y desde el inicio de la pandemia ha realizado una serie de herramientas, tanto para orientaciones de carácter de abogacía, orientaciones pedagógicas, orientaciones técnicas. Entonces, en este link ustedes pueden encontrar eso. El que me voy a referir ahora más específicamente es este último que ha salido, que lo que tiene es una serie de orientaciones y checklists de qué es lo que deberían considerar las autoridades y las escuelas para el retorno a la escuela. Esta pandemia ha sido un proceso realmente con cambios muy rápidos, muy bruscos. Empezamos en marzo con dos o tres países que cerraron sus escuelas. En dos semanas teníamos ya la mayoría de países con sus escuelas cerradas. Y ahora vemos que ya muchos de los países están pensando cómo abrir. Actualmente Uruguay ya ha abierto algunas de sus escuelas en el área rural. Entonces, este documento del Clúster Global es un documento que nos da orientaciones y checklists rápidos de qué deberíamos tomar en cuenta. También tenemos este documento a la derecha que ustedes ven ahí, que nos dice el aprendizaje debe continuar. Este es un documento hecho por varias organizaciones. Es un documento de abogacía que lo que busca es justamente orientar el por qué es importante que a pesar de que no exista la escuela como espacio físico, no se puede interrumpir el derecho a la educación. ¿Por qué el derecho a la educación es un derecho que al igual que los otros derechos tiene que ser respetado?
Y luego tenemos un segundo grupo que son los recursos de la red interagencial del INE, de la cual Claudio es el representante para la comunidad hispanohablante. Y también hay una serie de recursos para los maestros, para orientar al personal educativo, para orientar políticas. Uno de los últimos que han sacado es esta nota técnica, por eso quería compartirla también, que es una nota técnica sobre educación durante la pandemia. Aquí hace también un énfasis de las cinco secciones de las que habla la nota técnica y las diferentes fases del trabajo durante la pandemia que deberían tomarse en cuenta. Tiene también acciones sugeridas para los diferentes ámbitos de las normas INE, educación, aprendizaje, enseñanza y aprendizaje, políticas educativas, coordinación, maestros y otro personal educativo. Entonces, también ahí pueden encontrar eso. Y el último que ustedes ven aquí, los recursos de los ministerios, los recursos que están en la UNESCO. En la página de la UNESCO, todas estas organizaciones que ustedes ven en este logo aquí abajo, que forman parte del Grupo Regional de Educación para América Latina y el Caribe, que serían el referente regional del clúster global, se han reunido y decidieron que todos los recursos que se encontraban y que se recibían tanto de los ministerios de educación como de socios que estaban trabajando en la respuesta educativa, se pusieran en la página de la UNESCO. Entonces, ahí también ustedes pueden encontrar varios recursos de todo tipo, desde videos, afiches, orientaciones, normativas, encuentran también orientaciones para los padres, orientaciones para los niños, muchísimo material. Luego voy a continuar con los documentos claves que se han hecho en los que ha tenido tal vez mayor participación UNICEF y las agencias de Naciones Unidas. El primero, que fue el que salió al inicio de la crisis, que fue una guía de mensajes y acciones importantes para la prevención y control del COVID en las escuelas. Esta guía se hizo pensando en que las escuelas todavía estaban abiertas, entonces era toda la serie de precauciones que había que tener para que los niños permanezcan en la escuela, pero que se pueda evitar el minimizar el riesgo de propagar el virus. Esta primera guía, y ya les voy a contar más adelante, tiene una serie de materiales complementarios y se hizo con el apoyo de UNICEF, la Federación Internacional de la Cruz Roja y el World Food Program. Luego de esto, se sacó un marco de planificación de contingencia, reducción de riesgos, preparación y respuesta. Este marco también tiene una serie de acciones que complementan lo que hace la guía. Y el último documento del que ya les voy a hablar es el marco de reapertura de las escuelas. Entonces vamos a hablar de estos tres grandes documentos y de los diferentes materiales complementarios. Entonces la primera, lo que tiene, como ya les conté, son orientaciones prácticas para la prevención, la detección temprana y el control de los casos de COVID en la escuela. Está disponible tanto en el link de la UNESCO como el de UNICEF y en el de, creo que casi todos los socios, también algunos ministerios lo tienen dentro de sus recursos educativos. Luego, con esa guía se hicieron una serie de materiales complementarios. Entonces, bueno, el nombre mismo ya nos lo dice, pero básicamente tenemos un material complementario que nos da orientaciones específicas para lo que es salud mental y apoyo psicosocial, un componente muy, muy importante justo en estos casos de que estamos en cuarentena, de que tenemos niños que tienen un alto nivel de estrés, igual que maestros, igual que padres de familia. Luego tenemos otro sobre las recomendaciones de limpieza y los suministros que deberían tener las escuelas para poder atender todos estos protocolos y estas medidas de prevención. Y luego tenemos un material complementario que lo que hace es que nos explica cómo podemos aplicar estas medidas, ¿sí?, en el nivel escolar. Y también da algunas orientaciones a nivel de autoridades para la toma de decisiones. Otros de los materiales complementarios, como decía, la guía principal tiene alrededor de 9 materiales complementarios. El que ven ustedes acá tiene una serie de links a materiales complementarios amigables para niños y niñas y adolescentes.
Se hizo también, tal vez en el mes 2 de la pandemia, creo que ahora con la cantidad de recursos que han hecho los ministerios de educación y los socios, esto podrá reforzarse mucho más. Todos estos documentos son documentos vivos, que la idea es que se puedan actualizar y se puedan contextualizar para cada uno de los países. Luego tenemos este que nos da una serie de pautas sobre los temas de protección. Y aquí bien importante anotar que lamentablemente durante el tiempo de cuarentena se han disparado los casos de violencia contra mujeres, contra niños. Y también tenemos que entender que el hecho de que los niños estén todo el día en la casa, muchas veces sin poder moverse, sin tener un espacio para salir, eso aumenta el nivel de estrés y aumenta también el nivel de estrés de los padres. Entonces necesitamos que tengan los padres y los cuidadores una serie de orientaciones para poder trabajar en eso. Luego tenemos este otro material que está más específicamente relacionado con cuáles serían las orientaciones para procesos de educación acelerada. Ya ustedes escucharon en Chile, por ejemplo, el tema del currículum y la importancia de entender que no podemos querer hacer el currículum tal cual como lo habíamos hecho en la clase presencial y que necesitamos priorizar los contenidos y priorizar qué es lo que vamos a evaluar también para no provocar justamente más estrés. Aquí tenemos otros materiales complementarios en los que también ha participado UNICEF. Entonces, bueno, aquí son una serie de recursos recomendados para actividades que se pueden hacer en casa con los chicos. Tenemos otro recurso que es todo lo que son actividades de apoyo para el desarrollo físico y para el desarrollo cultural. Entonces, actividades de música, arte, danza. Y todas son actividades que se están haciendo, son links a actividades que se están haciendo, que están disponibles, y también para la parte física, que también es importante, ¿no? En el tiempo de cuarentena, los niños, los jóvenes no se están moviendo, y entonces eso también puede disparar algunas otras cosas como temas de obesidad o como problemas de salud asociados. Luego tenemos un gran acuerdo con Plaza Sésamo. Se han hecho alrededor de 50 videos con orientaciones que van desde lavado de manos hasta actividades que se pueden hacer en casa. Existe material de video como material impreso, como cápsulas, como podcasts. Entonces, aquí también les dejo el link y les invito a que lo miren. Y este otro que también nos parece súper importante, este es un condensado de todas las plataformas educativas de los ministerios de educación de la región. Y ahí van a ver la riqueza y la cantidad de materiales que tiene cada uno de los ministerios. Y justamente lo que buscamos es promover esa cooperación sur-sur, ese compartir entre los diferentes ministerios, entre los maestros de los diferentes países. Luego, en la segundo gran documento del que hablábamos, es de este marco para la planificación de contingencia, reducción de riesgos, preparación y respuesta. Y aquí, si bien es cierto, nos da orientaciones para la implementación de operaciones escolares seguras y de cómo desarrollar estrategias apropiadas de acuerdo al contexto, también lo que tenemos que tomar en cuenta es que la pandemia es solo una de las emergencias a las que estamos expuestos, pero seguimos teniendo emergencias de inundaciones, de terremotos, de deslaves, una serie de cosas para las que nos tenemos también que preparar. Entonces, no nos podemos olvidar y no podemos solamente pensar en la respuesta al COVID. También, cuando los niños regresen a la escuela y ahora que están en casa, tenemos que utilizar esos momentos para prepararnos. Y finalmente, llegando a la parte de la reapertura, bueno, esta ha sido una gran preocupación, ¿sí? ¿Cómo tenemos que reabrir? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? A nivel global, ustedes ven ahí UNESCO, UNICEF, el World Food Program y el Banco Mundial, se han reunido junto con una gran cantidad de actores y para primero revisar qué era lo que estaba pasando en otras regiones, por ejemplo, como Asia, Europa, donde ya se han abierto las escuelas, y cuáles eran las principales orientaciones o protocolos que se deberían dar a los ministerios para este proceso. Y nace esta herramienta, que esta herramienta lo que tiene es una serie de orientaciones para antes de la reapertura, durante la reapertura y cuando las escuelas estén abiertas. Antes de la reapertura, y todas, digamos, tienen como las mismas dimensiones,
se trabajan 6 dimensiones. Política y financiamiento, porque definitivamente tenemos que hacer unas modificaciones o unas adaptaciones en las políticas, pero también el financiamiento, porque, por ejemplo, tenemos que proveer a las instituciones educativas de recursos para todo lo que es temas de agua y saneamiento. Tenemos que mejorar las baterías higiénicas, la disposición de agua, de desinfectantes, una serie de cosas. Entonces, política y financiamiento está alrededor de todo el marco, y luego tenemos orientaciones de cómo operar la escuela de forma segura, cómo trabajar en los temas de recuperación de aprendizaje y justamente todo el tema de la adaptación curricular y todas las orientaciones para lograr ese aprendizaje, todo el tema de cómo lograr el bienestar y la protección de los estudiantes, pero también de los maestros y del personal educativo. Y finalmente también cómo llegar a estos grupos más vulnerables, a los grupos que, como ustedes ya bien lo han mencionado en el chat, no tienen acceso a esta conectividad o no tienen acceso a las diferentes herramientas, pero también a aquellos que ya antes estaban fuera de la escuela, aquellos que tienen un grado de discapacidad, aquellos niños migrantes o refugiados que se quedaron no solamente sin el servicio de la escuela, sino también sin servicios como la alimentación, como la salud, como el apoyo psicosocial. Entonces, esta herramienta, como bien lo dice en el texto, es una herramienta flexible que lo que busca es orientar y que debería ser adaptada a cada uno de los contextos. Luego, contarles entonces que también UNICEF cuenta con un repositorio de recursos educativos, que son recursos que son principalmente desarrollados por UNICEF, pero que también tiene una serie de recursos que se han recopilado de otros actores y obviamente tiene el link a los recursos que están en la UNESCO y de otros socios. Esto se ha dividido en 6 líneas, que son continuidad del aprendizaje, la reapertura de escuelas, lo que es educación y aprendizajes de la primera infancia, lo que es educación y desarrollo de habilidades para adolescentes, y en este sentido tenemos una campaña que va la segunda semana, son retos, cada semana sale un reto para los adolescentes, se hizo también esa misma campaña para los niños más pequeños, temas de salud mental y apoyo psicosocial, y temas de educación inclusiva. Aquí tienen también el link al que pueden acceder a estos materiales. Este es un repositorio público, porque anteriormente todos los materiales estaban dentro de las plataformas que no eran de acceso público. Y luego, en ese sentido, aquí solamente mostrarles algunos de los recursos que van a poder identificar. Cuando ustedes lleguen, los pueden descargar. Entonces, aquí están varios de los recursos de los que he hablado y muchos otros más que pueden encontrar aquí. Creo que con eso termino. Les voy a dejar la presentación con todos los links para que ustedes puedan acceder a los materiales. Y recuerden también, como lo decía ya Claudio, y eso lo habíamos puesto, hay un correo electrónico del INE al que pueden escribir y mandar sus diferentes materiales. Agradecerles, ahí les dejo mi correo, cualquier inquietud, estoy a las órdenes. Paula, muchísimas gracias, gracias a ustedes también por escuchar. Muchísimas Salud. Gracias, Ruth. Increíble presentación con muchísimo detalle y muchísimos recursos que sin duda dejaremos disponibles en la página web del seminario. Mi colega Frances Zafirio va a actualizar en este momento e indicarles dónde van a poder acceder a la grabación, pero además a todas las presentaciones que se han indicado el día de hoy. Así que para continuar con la agenda que habíamos publicado, me gustaría darle el pase a Yayoi Segibuchek, jefa de la sección de Educación 2030 de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe. Adelante, Yayoi. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Muy buenos días. Saludos a todos y todas quienes nos acompañan el día de hoy. Me gustaría hacer esta breve presentación en nombre del equipo de UNESCO compuesto por Paula Krenner, Florencia Zafiro y Carolina Jerez.
Bueno, en el marco de respuesta de UNESCO y considerando el mandato de dirección y coordinación de la Agenda 2030, así como de facilitar el diálogo sobre políticas y el intercambio de conocimiento que la comunidad internacional nos ha entregado, hemos implementado en coordinación con las instituciones socias regionales el sitio web llamado La Educación en América Latina y el Caribe ante el COVID-19, enfrentando la emergencia en la región. El sitio ha sido diseñado para mantener a las comunidades educativas de la región informadas sobre el panorama regional y también las respuestas educativas que han surgido durante esta emergencia. En esta oportunidad me gustaría presentarles con la colaboración con mi colega Florencia Zafirio las diferentes sesiones de la plataforma. Allí ustedes ven en la pantalla ya la página principal de este sitio web. Dada la dinámica situación en que se encuentra en nuestra región, el sitio está siendo constantemente actualizado y busca contribuir a que todos y todas tengamos a disposición información contingente sobre la respuesta educativa de los países de América Latina y Caribe. Y esta web está dividida en 4 sesiones. Y primera parte, el monitoreo de la suspensión de clases. Segunda, respuestas educativas nacionales, utilizando fuentes oficiales. Tercera parte, recursos temáticos. Y cuarta parte, la sesión seminarios que web, donde publicaremos los materiales que estamos presentando en esta sesión. Entonces, sigamos, por favor, la primera parte, Florencia. La primera edición, sesión, monitoreo de suspensión de clases, es un esfuerzo de sistematización de la situación en que se encuentra cada país, en lo que resulta clave para comprender la magnitud de la emergencia. Ahí podemos ver, por ejemplo, los anuncios de suspensión de clases hasta diciembre de 2020 que han comunicado países como Paraguay y Perú, y algunos anuncios de próximas reaperturas en México y Uruguay. En esta sesión están disponibles también los sitios web de los ministerios de educación de cada país, donde podrán encontrar más información y también de origen publicada. La segunda parte, segunda sesión, es la parte de respuestas educativas nacionales. Aquí compartimos un repositorio de recursos en línea que constituye un esfuerzo conjunto del Grupo Regional de Educación para América Latina y Caribe con parte de su respuesta a la crisis COVID-19. Aquí se encontrarán herramientas concretas que se han desarrollado en diversos países. En algunos casos se trata de protocolos, en otros de guías, de estudios descargables, de plataformas digitales. Todos estos recursos han sido fruto de trabajo que han realizado los estados a través de sus ministerios de educación para crear respuestas de educación a distancia que permitan dar continuidad a los aprendizajes de los niños, niñas, adolescentes de América Latina y el Caribe. Es importante destacar que no solo se han creado plataformas de recursos a nivel central, sino también instituciones educativas locales con programas a nivel territorial. Siguiente parte, la tercera parte, en esta misma línea, y con el fin de compartir e intercambiar conocimientos significativos que han surgido en los últimos meses, la sesión Recursos Temáticos, también creada en conjunto con el Grupo Regional de Trabajo sobre Educación para América Latina y el Caribe, presenta variados contenidos desarrollados por gobiernos, organismos de Naciones Unidas e instituciones de la sociedad civil. Algunos de ellos dirigidos a las familias y pensados para facilitar el aprendizaje desde casa. Otros son materiales para prevenir la expansión del virus en los espacios educativos y también hay interesantes guías para brindar apoyo psicosocial en contextos de emergencia. Entre los documentos que más interés han generado es posible identificar aquellos asociados a abordar los impactos de género y también sobre educación socioemocional.
Por último, la última sesión, seminarios de IEP, ya ustedes saben que junto con el Grupo Regional de Educación y también para el Caribe, en CARICOM, hemos desarrollado una serie de seminarios web. Aquí están disponibles los resúmenes de cada una de las sesiones que hemos desarrollado como parte de la serie No dejar a nadie atrás en tiempos de COVID-19, junto con las presentaciones de los y las expositoras con quienes hemos tenido el placer de contar. Además, la sesión contiene la lista de preguntas y respuestas que, por motivos de tiempo, no son abordadas en su totalidad en cada seminario web. Ahí encontrarán también los temas de nuestras próximas sesiones que se implementan cada semana. Y también aquí yo quisiera destacar que hay una parte de la serie de webinario para América Latina y también para el Caribe, junto con el Grupo Regional de Educación. En caso del Caribe, vamos trabajando con el CARICOM. Bueno, por finalizar, agradecemos nuevamente a todos nuestros socios regionales que colaboran con la actualización de este sitio. Esperamos que estos recursos sean útiles y relevantes a sus respectivos trabajos. Les pedimos también que nos hagan llegar cualquier comentario o solicitud que tengan. Seguimos comprometidos y tomaremos acciones necesarias, conjuntas y solidarias para salir hacia adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Yayoi. Como comentaba Yayoi, esta es una página que se realizó en colaboración a múltiples actores y está en permanente actualización. Claudio, como líder, si se quiere, de la INE acá en la región, coordinando todos los procesos de incorporación de nuevos materiales también a la INE, está en contacto con nosotros también para ir actualizando, así que estos esfuerzos que ha mencionado Ruth, Claudio y Yayoi están coordinados a nivel regional como parte de la respuesta del Grupo Regional de Educación. Ahora, para continuar con la agenda, me gustaría dar el pase a Javier Palop. Javier es director ejecutivo de la Fundación SIM y nos acompaña el día de hoy para presentar algunos recursos relevantes. Adelante, Javier. Sí, se me escucha. Perfecto. Buenos días a todos los asistentes. Buenas tardes los que nos escuchan desde España. Para mí es un placer y un honor compartir esta mesa con personas tan, tan respetadas y tan valerosas. Después de la presentación de Yayoi, bueno, de Daniel, de Ruth, uno tendría que decir, ¡wow! Estamos moviendo muchas cosas en la educación. Yo creo que el principal aprendizaje que tenemos desde la Fundación SM es que efectivamente la educación mejora cuando todos nos aliamos, cuando todos trabajamos juntos para que eso ocurra. Quizás no muchos de ustedes sepan que la Fundación SM es la propietaria del grupo editorial de Educación SM que actúa en muchos países de Iberoamérica. Algunos de los que nos escuchan quizás no conocen porque no tenemos presencia en todos los lugares. Yo voy a compartir la pantalla para hacer la presentación. Ahí vamos. Y aquí les muestro un poquito de quiénes somos y lo que hacemos. Bien, la Fundación SM, como ven en pantalla, estamos presentes en estos 10 países. En Chile, en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Perú, Ecuador, México, Puerto Rico, República Dominicana y España. Por suerte, hoy las tecnologías nos permiten llegar a muchos más lugares y así todos los que nos escuchan desde otros territorios, pues es muy posible que se puedan aprovechar de la enorme cantidad de recursos y posibilidades que estamos poniendo a disposición. Estamos trabajando por este apoyo especial a la comunidad educativa iberoamericana. También trabajamos en Brasil, por tanto, también trabajamos en idioma portugués. Bien, nosotros lo que quiero presentarles y nos parece muy importante es, en medio del aluvión de recursos que, como ustedes han visto en las presentaciones anteriores, tenemos disponible, nos parece muy importante destacar que para cada necesidad de la escuela tenemos que buscar respuestas. Nosotros desde la Fundación y desde el equipo de SM, más de 2.000 personas que trabajamos en 10 países, llevamos trabajando intensamente desde el primer día que se declaró la pandemia. Como saben, en España
empezamos pronto, los primeros días de marzo, y hemos tenido que reaccionar a mucha velocidad y hemos tenido que trabajar muy intensamente. Quizás la primera necesidad es cuando los alumnos no disponen de material para estudiar o lo han dejado en el colegio. En España se declaró la pandemia un domingo y muchos niños no habían recogido sus materiales de la escuela. Para esto hemos entregado muchas licencias gratuitas de libros, de texto, de distintos formatos de literatura en formato digital a quienes lo han necesitado. Y en este sentido, pues creemos que estamos contribuyendo positivamente. Más de 1 millón de estudiantes, profesores y familias están accediendo a nuestros ecosistemas educativos y están pudiendo trabajar con esos materiales de modo accesible y gratuito. La segunda necesidad es cuando el uso del ecosistema digital de la escuela aumenta exponencialmente. Esto es uno de los primeros síntomas que notamos todos aquellos agentes que trabajamos en educación con mucho impacto tecnológico y que tenemos mucho avance digital. Nos encontramos que las arquitecturas de los sistemas no estaban preparadas para multiplicar por 3 o por 5 el volumen de actividad, de transacciones, etcétera, etcétera. Nosotros en muy poquitas horas ampliamos toda la capacidad digital, pusimos en activo un montón de servidores para que toda la usabilidad, para que toda la capacidad tecnológica de nuestros sistemas estuviera a disposición de las escuelas. También facilitamos sistemas de videoconferencias, etcétera, etcétera. Y esto tenemos que decir que ha funcionado y ha funcionado de maravilla. Creemos que ha funcionado muy bien y debería seguir funcionando porque si no tendremos muchos problemas. Bien, la realidad es que hemos incrementado de 5,7 millones de sesiones que teníamos hasta 9,6 millones de sesiones. Más de 1 millón de usuarios conectados, con un aumento de 558.000 actividades de SM Aprendizaje, que es otro de los ecosistemas, a casi el doble. En actividades en Teams hemos activado 508 colegios con nuevas conexiones a Teams y también hemos dado apoyo pues, en torno a 8.000 casos para poder hacer su mejora y su aprendizaje digital. Es decir, como ven, nuestro foco está puesto en acompañar la realidad de las escuelas, en acompañar esa necesidad y en estar cerca. La tercera necesidad que detectamos es que muchos profesores no están capacitados para usar las herramientas del ecosistema digital educativo y tampoco conocen cuál es la metodología que requiere un trabajo a distancia con alumnos. Por eso estamos activando webinars gratuitos a docentes de todas las etapas educativas para animarles en el uso de las herramientas, para facilitarles ese uso de herramientas. Hemos creado cursos abiertos a través de SM Formación sobre competencia digital, sobre coaching educativo y sobre metodologías activas. Hemos creado también y hemos activado los seminarios internacionales de educación integral que tenemos habitualmente en México, en Brasil, en Puerto Rico, en Perú, en Chile, en varios de los países. Este año los estamos haciendo online y estamos recibiendo, bueno, pues una respuesta magnífica. Estamos viendo que los webinars gratuitos, más de 130.000 personas, profesores, han asistido. Hemos tenido, a través de SM Formación, cursos abiertos con 4.200 profesores y en los seminarios internacionales, pues como ven en pantalla, hemos tenido muchas personas conectadas. Al de México se inscribieron más de 33.000 personas de 21 países y lo mismo en Brasil, 11.700 personas conectadas en estos seminarios. Bien, otra necesidad es que los directivos de escuelas y colegios y de redes de colegios necesitan pautas para abordar el nuevo paradigma educativo. Por eso nosotros queremos ofrecer y estamos ofreciendo webinars gratuitos que acompañan a las personas que acompañan, con expertos que están dando pistas a los directivos. Quizás muchos de los que nos están escuchando son directivos de escuela o son equipo, forman parte del equipo directivo y creemos que es importante que no se sientan solos, que podamos también acompañarles y en ese sentido estamos a su disposición, aunque no estemos en el territorio, sí que nos gustaría estar cerca de aquellas escuelas, de aquellos grupos de escuelas o colegios que necesiten nuestra ayuda. Pónganse en contacto con nosotros a través de las webs de los países donde está presente la fundación, estos 10 países que dije al principio. La realidad es que 4.500 directivos de escuelas en todos los países de Latinoamérica han asistido a estos webinars y 1.500 en España. Otra necesidad es el reconocimiento a la labor tan intensa y esencial que hacen los profesores. Creemos que no debemos olvidar que también este es un momento para poner en valor la importante función que maestros y maestras representan en todas nuestras sociedades. Por eso también dimos un concierto homenaje a la labor de los docentes a través de una conexión con la cantante canaria española Rosana
que estaba en Colombia y está confinada en Colombia, y ella se prestó gratuitamente a hacer un concierto durante casi 2 horas del que pudieron disfrutar más de 6.300 maestros y maestras. También otra de las necesidades es, por parte de los profesores y las familias, recursos prácticos para poder trabajar con los alumnos. Es decir, entendemos que los muchachos y muchachas, los chicos y chicas están en las casas y las familias no saben cómo acompañarles en el estudio, no saben cómo facilitarles. Por eso hemos puesto en marcha una plataforma, Yo Aprendo en Casa. El nombre no es muy original, como hemos visto, lo utilizamos desde muchos lugares. Pero esta plataforma tiene múltiples recursos para padres y profesores por etapas educativas, etcétera, etcétera. Más de 500.000 profesores y familias ya se han conectado. Les voy a mostrar brevemente para que vean cómo es el acceso. Pueden acceder directamente si googlean Yo Aprendo en Casa Grupo SM o Fundación SM, les va a aparecer esta página y aquí van a poder ver actividades para cada día, playlists para cada día, propuestas literarias para el día, conversaciones sobre educación, sobre lo que está pasando, sobre lo que estamos viviendo, webinars de todos los webinars que he mencionado relacionados con SM, también la posibilidad de leer en casa a través de actividades con autores, etcétera, etcétera. Es decir, que tienen a su disposición muchísimas opciones, ¿no? Vamos a ver si consigo volver a la aplicación. Eso es. Ya voy terminando. Bien, también hemos de ser conscientes que la casuística que se da es enorme. Hay alumnos que no tienen conexión a Internet. Hemos visto en el chat alguna de las personas que nos ofrecía un enlace a un vídeo donde se ve a los niños y niñas que suben por una montaña tratando de buscar la conexión, tratando de buscar la señal de Internet. En este caso creemos que la colaboración, como está proponiendo el Ministerio de Chile o como están proponiendo quizás otros ministerios a través de las televisiones nacionales, puede ser una buena solución. Nosotros hemos vivido más de cerca el caso de España en colaboración con Televisión Española y hemos podido crear en dos de los canales principales, en el canal infantil Clan Televisión y La 2, contenidos básicos y contenidos didácticos de primaria y secundaria, con audiencias muy importantes y con niños que están siguiendo estas clases de modo muy significativo. Otra de las necesidades es el tema del ocio. Los niños y niñas necesitan ocupar sus espacios de ocio, no todo es académico, no todo es curricular. Necesitamos propuestas culturales. Hemos tenido en España, ya empiezan a salir a la calle los niños, pero hemos tenido niñas y niños, más de 7 millones de niñas y niños metidos en las casas, en pocos metros cuadrados, y ya las ocurrencias, la imaginación de los papás y las mamás se agotaba, ¿no? Por eso pusimos en marcha todas estas propuestas, encuentros digitales con autores de literatura infantil y juvenil, tardes de cuentacuentos. Esto ha tenido un éxito maravilloso. Todo esto lo hemos dejado grabado en la red. Tenemos más de 100.000 reproducciones de estos encuentros digitales. Consideramos que las narrativas, toda la literatura de calidad, la literatura infantil y juvenil de calidad, con la suerte que tenemos de gozar de cientos, de miles de autores latinoamericanos que escriben maravillosamente, que construyen el imaginario de nuestros niños y jóvenes, nos parece muy importante ponerlo a disposición. Por eso también van a poder encontrar en las distintas plataformas de SM y de la Fundación SM estos encuentros con autores, etcétera, etcétera. Luego hay profesores que no pueden impartir sus clases por Internet porque no son habilidosos, porque no dominan la técnica, no dominan la herramienta o simplemente porque no tienen herramientas suficientes. Para ellos estamos creando clases online de distintas áreas y para distintas etapas educativas como un producto empaquetado, con una buenísima repercusión, la experiencia que tenemos en México, con más de 74.000 reproducciones de las clases, pero creemos que eso es posible acceder desde otros lugares y pueden beneficiarse, y ojalá que en el futuro podamos ofrecer más de estas posibilidades. Bien, los alumnos necesitan además aprender de forma divertida para asegurar los contenidos, por eso estamos regalando las aplicaciones educativas de nuestro entorno Aprender, con 2 P's, lo pueden encontrar en Internet, para repasar y profundizar en contenidos, atendiendo a toda la diversidad de áreas de conocimiento, de etapas de edades, etcétera, etcétera. En estos momentos, 23.000 licencias han sido descargadas en la plataforma, en el Marketplace Aprender, donde podrán encontrar aplicaciones magníficas para repasar y profundizar. Son materiales elaborados por especialistas con muchísimo rigor científico y que van a poder disfrutar los muchachos de primaria y de secundaria.
Los colegios necesitan, en definitiva, un ecosistema integral y sencillo, pero pensado para trabajar a distancia o para trabajar en modo híbrido o también para trabajar en presencial. Por eso hemos experimentado también en esta pandemia y hemos creado SM Educamos Efecto Mariposa al Revés, una propuesta cerrada para que los colegios tengan herramientas de gestión, de comunicación, de aprendizaje, con contenidos educativos de forma integral, segura y muy económica. Hemos hecho una implantación gratuita del ecosistema SM Educamos en colegios donde no tenían sistemas para poder ofrecer educación a distancia. En este sentido, hemos hecho dos pilotos en México y en Brasil, en México con 20 colegios, bueno, son más de dos pilotos, son 20 pilotos, y en Brasil con 10 colegios. Además de las más de 1.500 escuelas en España, México, Brasil, Colombia, Chile, en los que trabajan ya con el ecosistema SM Educamos, que les permite de manera integral conectar, hablar, conversar, pero también dar clases, hacer seguimiento a los alumnos, etcétera, etcétera. Bien, y ya para terminar, solamente quiero decirles que en medio de este aluvión, voy a dejar de compartir para que nos podamos ver, listo. En medio de este aluvión solamente quiero dejarles dos mensajes muy claros. Tenemos muchos recursos en línea, tenemos muchos recursos accesibles, pero tenemos que recordar que hay muchas personas en nuestros territorios, muchas personas en los países que ustedes habitan, que no tienen acceso a tanta tecnología. No podemos olvidar como educadores que cada alumno es diferente. No podemos olvidar que cada alumno necesita una atención especial. Todo niño y niña necesita ser visibilizado. Estamos encontrando mucho sufrimiento entre los niños y niñas. Estamos encontrando muchos problemas de convivencia. Estamos escuchando a través de redes, de mensajes, de Twitter, una realidad de familias que están pasándolo mal, de niños y niñas jóvenes que están pasándolo mal. Por eso queremos decir, vamos a acompañar con mucha energía el regreso a las salas de clase, a las aulas, el regreso a las escuelas. Por eso también la Fundación SM quiere ofrecer desde el Instituto IDEA, desde el Instituto de Evaluación Educativa y Asesoramiento, una propuesta de diagnosticar. Empezaremos por Chile, por España, pero lo podemos ofrecer a todos los países que lo deseen, un diagnóstico de cómo regresan nuestros niños y jóvenes, pero también los maestros y maestras, con un enfoque muy socioemocional para comprender verdaderamente qué están viviendo, qué han vivido durante el confinamiento, durante la pandemia, y también en qué punto regresan estas comunidades educativas a la actividad normal. Esperamos poder ofrecerles estos resultados muy pronto. Estamos trabajando en una propuesta con UNESCO muy interesante y, bueno, simplemente lo dejo aquí señalado para que ustedes puedan preguntar o cuestionar. Todos mis compañeros y amigos y amigas que trabajan en la Fundación SM y en SM, en los 10 países donde estamos presentes, estamos a su disposición a través de redes sociales, a través de nuestros correos electrónicos, de las plataformas, para poderles ofrecer, para conversar, para analizar cuál es la situación que están viviendo y encontrar la mejor solución posible. Muchísimas gracias y enhorabuena a UNESCO por este webinar. Muchísimas gracias, Javier, y muchísimas gracias por la apertura nomás. Ese es el espíritu de estos webinars, poder abrir espacios, discutir abiertamente y sobre todo apoyar, porque los desafíos parecen ser muy comunes también. Para la sección de preguntas me gustaría darle el paso a mi colega Claudio Osorio, quien va a presentarlas al panel para poder abordarlas. Muchas gracias. Okay. Tenemos que más o menos 15 minutos antes de poder cerrar. Quiero hacer algunas preguntas particulares a algunos de ustedes, tal vez como aprovechando que Javier está en pantalla, poder hacerla uno a Javier. Han salido varias preguntas en el chat sobre cómo tener más información, cómo contactarse, eventualmente si alguno de estos países no está en la lista de los 10, eventualmente cómo pueden beneficiarse de lo que ustedes han venido avanzando en esto. Sí, yo les invito a acceder a la web Yo Aprendo en Casa, que es una de las webs principales, pero también pueden acceder buscando SM en México, Grupo SM, Fundación SM, y ahí encontrarán todos nuestros contactos, sin duda. Mi correo electrónico está a su disposición, javier.palop@fundacion-sm.com. No lo he puesto en la presentación, pero lo podemos poner, lo puedo teclear ahora mismo en el chat para que lo vean. Y háganme llegar sus preguntas y yo les encaminaré al lugar donde haya personas de la Fundación y de SM más cercanas a ustedes que les puedan echar una mano y ayudar.
con mucho gusto. Muchas gracias. La próxima pregunta es para Daniel, ¿ya? Tiene que ver si la plataforma que tú presentaste se considera algún tipo de evaluación en línea o alguna herramienta para el tema de evaluación de aprendizaje. ¿Estás ahí, Daniel? No se le escucha. Claudio, lo que pasa, te voy a pedir si me la puedes repetir porque estoy con un poco de mala señal, así que escuché la mitad de la pregunta, si me la puedes repetir. La pregunta tiene que ver si dentro de la plataforma que ustedes están y las herramientas que ustedes han diseñado, además se ha incluido algunas herramientas para hacer la evaluación del aprendizaje. Ah, ok, perfecto. Ya, muy buena pregunta. Te comento que sí, en el fondo, al final de cada una de las unidades que hay tickets de salida para poder evaluar en el fondo si se dio el logro de aprendizaje, y lo que estamos fomentando con mucha fuerza es el uso formativo, del uso pedagógico de la evaluación formativa, como decía yo. Entonces, efectivamente, lo que estamos pidiendo a los establecimientos con mucha fuerza, porque también hay que recordar la autonomía que tienen los establecimientos y los sostenedores, lo que estamos pidiendo con mucha fuerza es que no se evalúe con nota en este periodo. Sí se recomienda cuando hay suficiente retroalimentación en las tareas que se hacen, evaluar la posibilidad de hacer una evaluación sumativa al final de este periodo, pero es muy importante pensar en una evaluación formativa. Hay recursos al respecto, se están creando además mucho más recursos. Cuando nosotros hagamos un retorno a clase, cuando sea, también va a estar disponibilizado distintos tipos de evaluaciones para el currículum transitorio, también estamos trabajando en eso. Pero la respuesta es sí, efectivamente hay recursos disponibles en la plataforma. Muchas gracias. La otra, quiero aprovechar tanto a Yayoi como a Ruth para hacer esta pregunta. Mientras hacían, no logré tal vez responder individualmente, pero hay dos temas sobre recursos que se preguntaron acá. Uno tiene que ver con recursos con personas con discapacidad. Eso es un tema, es decir, ver en qué estado estamos frente a esta situación específica de la pandemia o otro tipo de emergencia. Y el otro son recursos para el aprendizaje o para la educación de la primera infancia, es decir, jardines infantiles o como se pueden llamar en diferentes países. Es decir, si yo, por ejemplo, muchos de los recursos sobre estos temas que nosotros como INE hemos estado sistematizando en nuestro sitio, la mayoría está en inglés, ¿ya? Entonces, no sé cómo lo están llevando a cabo ustedes acá en la región. Ruth. Para responder esa pregunta, contarles que a nivel de materiales de primera infancia hay muchos materiales desarrollados por los mismos ministerios de educación. Si ustedes se meten al recurso donde están las plataformas, los ministerios van a encontrar muchísimo material, pero también hay todo este paquete de Plaza Sésamo, que está ya en español, que son, como les decía, muchísimos, no solamente videos, sino libros de actividades, materiales, cuentos, historias. Entonces hay muchísimo material que está enfocado más específicamente en los niños pequeños. Y luego también para los niños con discapacidad tenemos también muy buenos ejemplos de materiales hechos por los ministerios. Tenemos materiales en Perú, en Ecuador, por ejemplo, en Paraguay, que se han enfocado en materiales para niños con diferentes discapacidades visuales, motoras, auditivas. Entonces también, si ustedes van a los links que les hemos puesto, ustedes van a poder encontrar esos materiales. Otra cosa también hay que tomar en cuenta, como ustedes decían, si bien es cierto nos hemos centrado en muchas de las plataformas y los recursos que hay en línea, no podemos desconocer que no solamente esos recursos se han usado y que los diferentes ministerios han sido bastante creativos en las soluciones. ¿A qué me refiero con esto? Que también se está usando principalmente la radio, podcast, mensajes por WhatsApp, por Messenger. Se están utilizando esas plataformas para poder alcanzar a esos niños que no tienen acceso.
Y en relación a esto, por ejemplo, UNICEF ha repartido en varias regiones y aquí se está haciendo también, se han repartido radios que funcionan con energía solar. El Ministerio de Educación de Perú, por ejemplo, también está poniendo paneles solares en los sitios donde no puede llegar la conectividad para que los niños también tengan acceso. Entonces, sí, hay varias iniciativas que ustedes pueden encontrar en los links que les van a llevar a una iniciativa que no necesariamente necesite conectividad. Gracias. Yayoi, ¿tú querías decir algo sobre también este tema, sobre recursos específicos para estos grupos de estudiantes? Yayoi está teniendo algunos problemas de conexión en este momento. Pero solo a sumarnos a los comentarios desde UNESCO que plantea Ruth respecto a soluciones alternativas y modalidades alternativas, los ministerios han innovado muchísimo en estos últimos meses respecto a cómo implementar soluciones desde televisión y radio, y creemos que, de hecho, están sistematizados en la página de la UNESCO, que van a encontrar el link, en las respuestas nacionales como una de las modalidades o ejemplos que pueden ser repetidos en otros países con necesidades similares o desafíos similares. Yo también quería tomar e invitar algunas preguntas que no se van a poder atender en lo que queda del seminario web, ¿ya? Pero sí invitarlos, por ejemplo, estoy mirando, el jueves 25 de junio hay un seminario web sobre educación socioemocional en contextos de crisis, ¿verdad? Que están, por ejemplo, relacionados con algunas preguntas si los materiales o la educación se tienen que centrar solamente en temas de enseñanza-aprendizaje, o también en este tema de habilidades para la vida. Bueno, ahí hay una oportunidad de poder profundizar el tema. El día 18 de junio hay inclusión de los niños y niñas adolescentes con discapacidad en la educación a distancia, y educación a distancia no la entendamos siempre como educación en línea, entonces también tener claridad de eso. Entonces hay una serie de otros seminarios que vienen de aquí en adelante, que lo hemos invitado, pero que quiero eventualmente, la invitación es que miren los temas, ¿ya? Porque muchos en esos seminarios se van a poder abordar con mucho mayor detalle algunas de las preguntas que están haciendo y que no las vamos a responder acá, y tal vez los que anden buscando esas preguntas, ese va a ser el momento oportuno, ¿ya? Tal vez para ir cerrando este seminario web, es decir, primero agradecer a todo el mundo el haber participado, estar acá, invitarlos a seguir conectados, sobre todo también en el marco de este seminario, por favor, háganos llegar recursos que ustedes tengan, que sus países han desarrollado o que ustedes estén utilizando, pero sí también háganos, aquí si bien hemos sacado alguna idea de poder organizar algunos de los recursos que ya tenemos para que sea más fácil la búsqueda. Primero, reconocer que los países, a nivel de ministerio, instituciones, desde la sociedad civil, sector privado también, han tenido un progreso significativo en el uso de diferentes tecnologías de manera innovadora para garantizar la continuidad del aprendizaje, ¿ya? Pero mirando a futuro y considerando el retorno a la escuela, seguramente los sistemas educativos seguirán requiriendo ajustes y transformaciones importantes, educación acelerada, temas de nivelación, en fin, que van a requerir posiblemente de nuevos recursos, y tenemos que irnos adelantando tanto en identificar algunas herramientas que existen como desarrollar algunas que sean atingentes al contexto actual. Como ustedes ven, muchos de los recursos y materiales están disponibles, ¿ya? Están en contacto de desarrollo, algunos se están actualizando, entonces tenemos que compartirlo, y es el llamado de este seminario web, es primero compartir lo que hemos logrado reunir hasta el momento, pero seguir compartiéndolo con los colegas dentro de la misma región, dentro del mismo país, dentro de la misma escuela. Y para esto creo que es importante el poder, la asociatividad, ¿ya? La asociatividad entre todos los actores e instituciones y personas que estamos comprometidos con la educación. Pensar, por ejemplo, iniciativas, por ejemplo, como la que presentó Javier, ¿verdad?, de poder traerlo acá. Algunos colegas durante la teleconferencia hablaban, bueno, de qué manera podemos acercarnos a distribuidores o productores de aparatos de tecnología para hacerlos más accesibles a aquellas personas que aún carecen de este equipo y también de la conectividad. Entonces tenemos que ser innovadores no solamente en el desarrollo de los materiales, sino también el cómo poder generar alianzas
en estos tiempos de coronavirus donde el distanciamiento social es una de las barreras, sin embargo tenemos plataformas, los que estamos participando acá, de poder generar alianzas que permitan atender a aquellas personas o aquellos grupos de personas o aquellas localidades que actualmente no se pueden ver favorecidas con este tipo de soluciones y herramientas que están disponibles. Como ustedes vieron, somos un grupo, no somos personas, ¿ya? Entonces, queremos y estamos a la disponibilidad o a la disposición de ustedes de poder ir atendiendo necesidades puntuales. Oye, mira, Claudio o Ruto, quien sea, necesitamos, estamos buscando esta herramienta, tal vez no la tengamos nosotros, pero vamos a poder poner en contacto o con Javier o con Daniel o quien la tenga para poder atender. Es un trabajo de comunitario donde las alianzas son muy, muy importantes y la idea es poder que ustedes cuenten con nosotros, pero nosotros también contar con ustedes. Sabemos que ustedes tienen muchísimas cosas, muchísimos conocimientos, sobre todo las necesidades que podemos, tal vez, como les decía, no ser nosotros, puede ser un colega de otro país, puede ser otro colega de otro municipio el que tenga la solución, y para eso estamos, estamos para ponerlos en contacto, y este tipo de eventos busca eso. Paula, no sé, tus palabras finales para dejar invitados a los colegas para las próximas... Yo te agradezco solamente, Claudio, la insistencia en el trabajar juntos. Para nosotros el acompañamiento personal es muy importante. Creo que necesitamos recursos y de calidad, y está bien, pero también necesitamos acompañarnos unos a otros, y en ese sentido quiero destacar y agradecer el trabajo que están haciendo ustedes desde UNESCO, desde Chile, que nos parece, bueno, y saben que nos tienen a su disposición, pero que tenemos que seguir contribuyendo todos. Sea el territorio que sea, podemos colaborar y siempre hay alguien que tiene una solución que puede ser útil para alguien. Y no olvidemos a los más vulnerables. Gracias. Y Daniel, también tú querías un mensaje final. Adelante, Daniel. Sí, se me quedó en el tintero. Mira, dos recursos que yo creo que son importantes mencionar rápidamente. Ruth me prendió la ampolleta cuando Ruth lo comentó. El uno es un software de fomento a la lectoescritura que está en el Aprendo en Línea también. Está en la parte de recursos, pero es Aprendiendo a Leer con Bartolo, que se puede ver ahí. Hay una versión web online que es muy bueno también para los que son apoderados, estoy diciéndolo como apoderado, que uno trabaja y tiene hijos, que muchas veces no puede estar ahí haciendo las tareas. Este es un software que es como es aprender jugando, entonces en el fondo eso. También comentar que estamos haciendo una línea de aprendizaje a través del juego, que creo que es un tema que hay que entrar mucho más. En el fondo nosotros estamos pensando ahora desarrollar un juego de mesa físico para que llegue a los hogares. Eso no es confirmado, sino que lo estamos explorando, hay tema de costos asociados obviamente, pero tenemos muy presente el aprendizaje a través del juego y generar mentalidad lúdica. Se viene un tema también con las radios, ha habido mucha iniciativa de privados y que ha salido muy bien, y el ministerio está ahí también haciendo un esfuerzo por llegar a través de las radios, porque hemos llegado a través de los diarios, de la televisión, de internet. Este software que le mencionaba Bartolo lo compartimos también por pendrive, pero siempre hay escalas de dificultades. Los que no tienen internet, los que no tienen computadores, repartimos computadores, bueno, los que no tienen para imprimir, entonces siempre hay dificultades. Y un último comentario, quizá para hacer el pase gol de lo que viene, es que vi en los comentarios y preguntas que salían mucho de lo de aprendizaje, del tema de aprendizaje socioemocional. Y ahí solo decir que cuando hablamos de aprendizaje socioemocional y de la importancia de generar una convivencia respetuosa, una cultura de cuidado y de autocuidado en la escuela y en los hogares también, hay que recordar que lo socioemocional y la convivencia son aprendizajes, y como tales se deben planificar, organizar. Uno aprende a convivir, uno aprende a reconocer sus emociones, por ejemplo. Entonces está una tendencia de separar lo socioemocional de lo pedagógico, y no es posible. O sea, en la escuela lo socioemocional se debe abordar desde lo pedagógico, y ahí los docentes tienen un rol fundamental. El currículum ofrece oportunidades a través de los objetivos transversales de aprendizaje. Existen planes de apoyo que tienen que ser abordados en un trabajo interdisciplinario con docentes, psicólogos y trabajadores sociales. Y en este momento, claro, es un desafío máximo en los hogares donde están, pero aclarar que de parte del ministro ha sido un énfasis súper importante de que esto tiene que dialogar y no es una cosa versus la otra.
lo socioemocional también que pasa un estudiante cuando, por ejemplo, no leía y empieza a leer, también es tremendo, y la frustración que genera, por ejemplo, la no lectura, también es tremendo el impacto que puede tener. Solo como invitación para que se conecten al próximo webinar, yo estaré como auditor, como invitado en ese, escuchando con mucho interés porque creo que es un tema muy, muy relevante, y felicitarlos por todas las tareas que están haciendo. Y saludos también a los otros expositores, a la distancia Javier, Ruth, Florencia y Joy. Muchísimas gracias, Daniel. Y ya para ir cerrando, les agradecemos muchísimo el interés y la participación continua. Yo tengo muy buena memoria, así que cuando voy viendo el chat he visto a personas que se han repetido el plato y han asistido permanentemente a las sesiones de cada semana, y eso muestra un compromiso notable, no solamente de las organizaciones que implementan estas iniciativas, sino también de la región en general, ¿no? Un elemento que probablemente marca el espíritu de esta serie, y tenía que ver con lo que mencionaba Javier, es solidaridad regional y también solidaridad hacia afuera, ¿no? Y todos estos espacios de conexión mencionados por Claudio son fundamentales para ir coordinando iniciativas. Solamente quiero agradecerles, como siempre, a mis colegas Luis Pino y Florencia Zafirio, que son fundamentales para el funcionamiento de estas sesiones. No los ven en cámara, pero son especialmente importantes. Y solamente recordarles que toda la información disponible está en la página web compartida por Florencia a lo largo del webinar, la grabación, pero además las presentaciones de cada uno de nuestros panelistas. Así que muchísimas gracias, les envío un fuerte abrazo a toda la región y también a los países que nos acompañan desde afuera. Así que un abrazo muy grande, que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias, buena tarde. Gusto, chao. Chao, gracias Claudio. Muchas gracias a ti Javier. Un gusto. Seguimos en contacto. Chao.